Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es 19 de septiembre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los trabajadores y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Le enviamos un afectuoso saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Sigue recuperándose, lo fuimos a visitar esta semana, ya se le ve mejor y le deseamos una pronta recuperación. También enviamos un abrazo a su hija Andrea Luna, quien es colaboradora voluntaria de Frecuencia Laboral, y a toda la familia del licenciado, y deseamos su pronta recuperación. Prohibido olvidar que hoy se cumplen 30 años del sismo de 1985 que dejó en escombros a múltiples talleres en donde perdieron la vida más de 600 costureras y quedaron al descubierto las condiciones infrahumanas en que trabajan en la Ciudad de México. Sí, enviamos aquí un reconocimiento especial a todos los que participaron para ese rescate, trabajadores y gente de la sociedad civil que hicieron de rescatistas. Recordamos también a los electricistas que sacaron la maquinaria y equipo en esa ocasión y en 48 horas se restableció el suministro de energía eléctrica en un 80%, que eso de repente se olvida de todos los que colaboran en este tipo de siniestros que pasan, pero la sociedad civil salió al rescate y la verdad un reconocimiento a todos ellos. De esta tragedia también surgió el sindicato 19 de septiembre, que aglutina a trabajadores y trabajadoras del ramo de la confección. Y para hablarnos del tema, se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, si son tan amables de presentarse. Sí, buenos días. Mi nombre es Micaela Pardo. Soy trabajadora de Maquilas Cartagena. Buenos días. Mi nombre es Arnulfo Reyes. Yo vengo en representación de mi esposa, ella era la costurera, la señora Felicita Zamorano. Y buenos días a todo el auditorio. Bueno, y en estos 30 años, ¿ha mejorado la situación de las costureras y costureros o sigue igual? Pues, yo diría que peor, porque pues a 30 años nosotros somos costureras. Estamos ahorita en huelga. Hace 2 años, 3 meses que el patrón nos dijo que las puertas se habían cerrado, prácticamente nos corrió, y es la hora que no tenemos solución, porque el señor no nos quiere pagar, se olvida de que
fuimos trabajadoras, simplemente no tiene dinero, no tiene dinero y no nos quiere liquidar. Bueno, en esa época, hace 30 años, una vez que se cayeron los edificios, nos dimos cuenta que las condiciones de salud e higiene en el trabajo de las costureras y costureros eran muy deficientes. Lalo Díaz Reguera está asesorando al sindicato 19 de septiembre. ¿Hoy cómo son las condiciones? Sí, y no ha cambiado mucho. Hay una situación que es real, esto se descubrió con el temblor, entre otras cosas, ¿no? Y se evidenció la actitud del gobierno que fue omiso. El ejército nada más estaba vigilando las propiedades de los patrones. Hubo un patrón incluso que se llevó su caja fuerte con dólares y joyas, pero logramos que en un día nos dieran un registro sindical a nivel nacional. Arsenio Farel, a pesar de ser un gobierno priista, no los dio, pero eso fue la fuerza de la gente. El sindicato es de carácter nacional y pues vemos con tristeza que siguen subsistiendo contratos de protección con CTM, CROM, y entonces los que pagan en ese sentido son los trabajadores que no se han podido organizar. Nosotros estamos desde hace tiempo, junto con los abogados, iniciamos este proceso de asesoría y continuamos, y tenemos una huelga, la que refiere la compañera, con tres resoluciones ejecutorias del tribunal colegiado, que habla y evidencia la ilegalidad con la que se conduce la junta. Pero sí, las condiciones de trabajo siguen en la misma situación de las costureras como hace 30 años. O sea, no hay una solución. Hay talleres clandestinos. En esa ocasión logramos poner en la mesa de negociaciones a Liverpool, a empresas departamentales que tenían talleres clandestinos de maquila, ¿no? Como actualmente existe. Sí, el compañero. Bueno, pues a 30 años en lo que ha sido el temblor del sismo del 85, en ese momento pues, yo me encontraba en el puerto de Veracruz trabajando. En eso también ahí se sintió muy fuerte la sacudida, como dicen, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta en, por ejemplo, los medios, la televisión, el radio, de lo devastador que había sido lo que era un sismo. Entonces ya nos dimos cuenta de todo los edificios que se habían caído y que habían quedado en escombros, y pues algunas personas de Puerto de Veracruz pues vinieron a ayudar a rescatar gente y a lo que es pues sacar a la gente que estaba ahora sí que enterrada, ¿no? Y en nuestra huelga de Máquinas Cartagena, pues ya llevamos vamos con el tercer amparo, que fue promovido por el sindicato 19 de septiembre, porque lo que el señor Ernesto Curi es pues quitarnos de nuestro plantón para poder sacar la maquinaria y obviamente venderla. Él nos llega con el cuento de que con lo que venda de la maquinaria va a pagarle a las compañeras, pero pues no le creemos nada. Que es un derecho de los trabajadores cuando el patrón no tiene para dar las liquidaciones correspondientes una vez que cierra, quedarse con la maquinaria o con los instrumentos para venderlos y liquidarse, pero es un proceso que tienen que hacer los trabajadores, no el patrón. Bueno, pues también hubo muchos trabajadores que se activaron, como decía Martín, ese día trabajaron intensamente, entre ellos estuvieron los bomberos, y sí. Para hablarnos de qué fue lo que testimoniaron, se encuentra con nosotros el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, quien durante el sismo se encontraba en la estación de bomberos de Azcapotzalco. Buenos días, Toño. Así es, muy buenos días. Efectivamente, en ese tiempo yo tenía 2 años de ser bombero. Estaba en la estación y comenzó el sismo. En ese tiempo eran turnos de 24 horas y yo salía de descanso, pero nadie salió por el sismo. Nos dieron la orden de concentrarnos todos en la estación central
y como ya no había luz ni agua, los aparatos de comunicación se suspendieron y lo que nos alcanzaron a reportar fueron más de 2,000 incendios y derrumbes con atrapados. Pero como somos los únicos que tenemos el equipo para apagar los incendios, solamente nos dedicamos a extinguir el fuego. Los rescates los hicimos después de que terminamos los incendios. Y eso fue hasta el segundo día. En ese tiempo éramos 700 bomberos y contábamos con 7 estaciones. Ahora hay 1,514 estaciones. Pero después de esa situación, al segundo día, empezamos a rescatar a los cadáveres y todavía mucha gente que la empezamos a sacar viva. También hubo un grupo de trabajadores, los electricistas siempre, ellos nunca dejaron de trabajar. Siempre estaba un bombero y siempre había electricistas ahí. Eso fue hasta el segundo día. Y el presidente de la República, que en ese tiempo era Miguel de la Madrid, salió hasta el tercer día a dar un discurso. No se presentó ni el primero ni el segundo día, sino hasta el tercer día. Y lo que le dijo al pueblo de México era que México seguía en pie y que todo iba a salir a la normalidad. Cuando requeríamos ayuda, todavía estábamos sacando muertos, todavía estábamos sacando heridos. El Parque del Seguro Social era un estadio de béisbol que ya no está. Lo estábamos llenando de cadáveres. Lo bueno que nadie le hizo caso al presidente y todos salieron a ayudar. Y la solidaridad de la gente fue la que también ayudó a que salváramos la situación. Y estábamos apilando los muertos ahí en el Parque del Seguro Social y ahí se instaló una carpa del Registro Civil. Cuando llegaban los familiares a identificar los cadáveres que estaban en bolsas con hielo para evitar un poco la descomposición, pues ahí mismo se les elaboraba el acta de defunción y se lo podían llevar. Lo llenábamos 2 o 3 veces y salían los muertos. Pero hubo muchos que quedaron sin identificar, esos los llevamos a la fosa común. También dicen que ya el día que declararon que ya no se podía rescatar a nadie, que había gente todavía en los escombros y que se oían gritos, y de todos modos así metieron la maquinaria. Sí, ese fue en el 14º día, cuando dieron la orden de presidencia que se metieran las máquinas, porque todavía no permitíamos que se metieran las máquinas, porque estábamos nosotros sacando gente. Estaban también los topos, mucha gente. Y sí, todavía estábamos rescatando, pero ya recuperando puros cuerpos. Ya no salían gente viva. Los gritos se dejaron de oír al 4º o 5º día, excepto en el hospital general, que ahí todavía hasta el 10º día se encontraron todavía gente y los niños. Y después del 10º día ya no oíamos nada, porque cuando se oía era en la noche. En el día había mucho ruido, pero en la noche que estábamos ahí, cuando guardábamos un poco de silencio, se oían quejidos, se oían lamentos. Y cada vez menos. El 10º día ya no se oía nada, pero había muchos cuerpos. Ahí en la cimentación de lo que era el Hotel Regis, ahí en Reforma, hubo mucha gente que estaba esperando a que sacáramos los cadáveres de los que habían quedado ahí. Una persona, un joven como de 28 años, me acuerdo bien, que siempre estuvo ahí, día y noche ahí se quedaba. Y estaba esperando que sacáramos a su papá que trabajaba ahí, en un bar del hotel que estaba abajo. Ahí había un negocio que se llamaba el Manix. Y ahí en el sótano, eran 2 niveles hacia abajo, él trabajaba en ese lugar. Y nunca lo sacamos. Él estuvo ahí. Cuando dieron la orden de que entraran las máquinas, pues ya, menos. Y las máquinas solamente entraron a emparejar, no entraron a rescatar, a recuperar cadáveres. Entraron a emparejar y el que se quedó ahí se quedó. Es una tumba ese lugar, ahora es la Plaza de la Solidaridad. Ahí está, pero hay cuerpos ahí que se quedaron. Y de todos los edificios colapsados, presentaban estructuras inadecuadas para terrenos arcillosos, como es en este caso. Por eso se cayeron, hubo muchas estructuras nuevas ahí en la colonia Roma, edificios nuevos que se cayeron. Y edificios de muchos años aguantaron. Esto es debido a que hubo corrupción en la construcción, en los permisos para construir aquí en el Distrito Federal. Pero bueno, eso fue hace 30 años. Y si vuelve a temblar hoy, vuelve a pasar casi lo mismo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos recordando lo que ocurrió el 19 de septiembre. A las 7:19 vamos a hacer un minuto de silencio, pero antes queremos recordar también y reconocer la labor que hicieron los médicos, enfermeras, paramédicos, recepcionistas, mantenimiento e intendencia de hospitales, periodistas, incluso policías, militares y los electricistas de Luz y Fuerza que trabajaron para restaurar la luz, que en ese momento era un servicio prioritario
dado que se interrumpieron las líneas telefónicas y solo se podían comunicar por radio, que funciona con electricidad, todos los servicios de emergencia, Martín. Sí, es importante recordar a los radioescuchas que la labor de los electricistas en toda la zona metropolitana fue muy importante. Hay bastante material que tenemos en el sindicato de fotografía, de video, de audio, de todo lo que se recopiló de las labores. Incluso había funcionarios de confianza que no permitían sacar la maquinaria. Los trabajadores abrieron las puertas, sacaron la maquinaria, equipo, herramientas y se continuaron los turnos sin que se cobrara un peso de tiempo extraordinario. No se cobró nada. Fue la solidaridad de los trabajadores para poder establecer un servicio de primera necesidad. Inclusive colapsado la red del metro, que funciona con electricidad, pues se restableció de inmediato. Los operadores de sistema, porque tenemos esta área eléctricamente, es el área de control central, que es la zona más importante del país. Aquí se produce el 32-33% del Producto Interno Bruto, pero está todo articulado, está interconectado para que se pueda restablecer. Entraron las plantas de emergencia, empezaron a rearmar el sistema, los operadores, los electricistas de la red de distribución, de transmisión, las redes subterráneas, los compañeros de las áreas de construcción, todos en una labor titánica para restablecer, y en 48 horas se restableció un 80%. Después se continuó la labor hasta dejarlo al 100%. Y ese material lo obra en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, prohibido olvidar de que la solidaridad entre los mexicanos fue muy importante. Son las 7:19 y vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de todos los caídos por ese terremoto. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el salario mínimo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Eduardo Díaz Reguera, muy buenos días. En esta situación del temblor, recuerdo que mucha gente estaba esperando rescatar a su familiar, y cuando ya desistieron, se conformaron que ya no le iban a encontrar, pasado el tiempo, pues había que, en todo caso, reclamar la indemnización por muerte, que lo establece la Ley Federal del Trabajo. Preguntaban las compañeras, los compañeros, bueno, ¿y cuánto me corresponde? Bueno, de acuerdo con la ley, se paga en días, 900 días de salario, es que es muy poco, es prácticamente nada. Si tienen seguro social, deben de recibir una pensión, y se reclamó en algunas demandas, o la mayoría de las demandas, porque hubo muchas compañeras muertas, esa situación de indemnización por muerte más la pensión que le reclamaran sus familiares. Eso fue lo que hicimos en esos momentos, ¿no? Y cuando alguien había quedado con una incapacidad permanente parcial o parcial permanente, pues había que establecer. Hay una tabla que fija montos en días de salario sobre la cantidad y cuantificar la indemnización por ese riesgo profesional que derivó por la cuestión del temblor. Uh-huh. Fíjate, aquí mencionamos a las costureras porque es lo más simbólico que hay de la lucha que se dio después de los sismos para restituir los derechos de los trabajadores. Pero hubo meseros, hubo cocineros, hubo médicos, hubo enfermeras, hubo muchos trabajadores que murieron en el sismo y nadie llevó ese recuento. ¿Cuántos trabajadores se murieron en el sismo? Y muchos por negligencia de los tipos de construcción, lo que decía Toño, ¿no? Se dan los permisos, pero no se verifica que realmente se cumpla con los estándares de construcción para que no ocurran estas desgracias, ¿no? Que bueno, finalmente un sismo es incontrolable, pero aquí se demostró que fue por las malas medidas de construcción. Ahí sí se comprueba que fue un caso de fuerza mayor, ¿no? Uh-huh. Caso fortuito, causa de fuerza mayor, que es algo que va más allá de la previsión del ser humano, que viene de la naturaleza. Y curiosamente, ¿no? Felipe Calderón Hinojosa extingue a Luz y Fuerza del Centro por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Que ahí no se justifica. No existe la justificación para aplicar caso fortuito. No, porque fue una decisión de él. O sea, las decisiones del presidente no pueden ser fortuitas.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de este país lo confirmó, que el decreto había sido legal, que el presidente tenía esa facultad. Sin embargo, cuando un tribunal colegiado de circuito en materia laboral resuelven los tres magistrados diciendo en septiembre del 2013, dice no, los trabajadores deben de continuar con su labor porque la infraestructura eléctrica ahí está. Si ya no está luz y fuerza, está Comisión Federal. Por tanto, la CFE es patrón sustituto de los trabajadores. Dice, las decisiones del presidente no pueden ser fortuitas. Y todavía explican o transcriben en esa sentencia las declaraciones de funcionarios como el sinvergüenza este de Javier Lozano, que todo el tiempo salió a decir que el problema era un problema económico. Todavía el tribunal le dijo, bueno, si el problema era económico, debieron de haber demandado un conflicto de naturaleza económica, que es otro causal que establece la ley. Se demostró que él tenía conflicto de interés porque él tiene empresas en telecomunicaciones, tiene una empresa asesora en telecomunicaciones, y una de las cosas que les interesaba con la extinción de Luz y Fuerza era quedarse con la fibra óptica, que bueno, pues ese es otro tema. Por lo pronto vamos a saludar a los colaboradores voluntarios, al licenciado Luna y Andrea Luna, pues que están en la situación de atender la enfermedad del licenciado Luna, a Antonio Peregrino Rojo, que ya se tuvo que ir porque está en su curso, a Joel Hernández, el Popeye, que nos está apoyando en los teléfonos. También nos está apoyando en los teléfonos un compañero de Sanda que vino de invitado y abusamos de su nobleza porque como Edgar no pudo venir, Edgar García de las prepas del DF, pues él nos está ayudando a contestar los teléfonos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y le damos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted pueda escucharnos en su hogar. Tenemos más información y una de ellas es que el derecho humano que más se viola es el derecho humano al salario justo, y prácticamente no hay ninguna demanda, ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos haga justicia en el tema de los salarios. Vamos a escuchar. Hola amigos de Frecuencia Laboral, soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y tenemos que señalar que de manera sistemática la Comisión Nacional de Salarios Mínimos violenta el artículo 123 de la Constitución al establecer un tope de salario mínimo que no llena ni un tercio de la canasta básica. Cuando el artículo 123 establece que el salario mínimo debe ser suficiente para que un jefe de familia provea de una vida digna para los integrantes de esa familia. Creo que tenemos que estar luchando por un incremento salarial de cerca del 2000%, solo para que quede una idea de lo que significa, y estar negociando un 4, un 5% ni siquiera compensa lo que es la depreciación del peso y los embates que hoy, por ejemplo, la situación internacional está teniendo para nuestro país. Yo creo que hay que cerrar filas y hay que propiciar que los sindicatos aumenten la negociación contractual para que el tope que pidan como montos de incremento en sus negociaciones contractuales vaya del orden del 2000%. Estamos a la orden desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Soy Adrián Ramírez, presidente del organismo. Hay un teléfono de emergencia al que ustedes pueden llamarnos. Es el 5523-8779. Es un celular. Y el 5610-8790. En realidad debería ser del 5000%, y lo vamos a ver más adelante, porque lo que ha crecido el precio de la canasta básica recomendable. Sin embargo, en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el 2016, se establece que el incremento salarial será de acuerdo a la inflación, que pues los cálculos que hacen es una maniobra aritmética y les da apenas del 3% la inflación. En otra información, entre la cascada de leyes que presentó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a la Cámara de Diputados, como parte del paquete del presupuesto de egresos de la Federación, está una iniciativa que pretende pasar sin hacer ruido y para eso desaparezca la pensión del ISSSTE. Muy buenos días, mi nombre es Nora Genit Ames Cornelas, especialista en las áreas laboral y seguridad social, y quiero denunciar al pueblo trabajador
que veladamente en el paquete económico para el próximo año se contiene una reforma a la ley del ISSSTE por la cual se quitaría el pensionista al ISSSTE. Recordemos a este respecto que una de las justificantes para la nueva ley del ISSSTE fue la creación de una Afore pública sin fines de lucro que garantizara rendimientos, seguridad a los trabajadores. Pues bien, esto se desconoce y se pretende crear una paraestatal en la cual se comienza señalando que su capital se va a agarrar de la reserva del pensionista y el resto de las reservas, la Secretaría de Hacienda va a disponer de ellas de manera libre. En este sentido, esto se me asemeja a lo que sucedió en el año de 2002, en que el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo la disposición de 20 mil millones de los ahorros de los trabajadores. Por otra parte, es evidente que con esta reforma se pasan los ahorros de los trabajadores que tienen en pensionista de una manera plena al riesgo inconstitucional e inmoral de la bolsa de valores. Evidentemente, si se aprobara esta reforma, ya el gobierno no tendría ninguna responsabilidad respecto a cualquier obligación o pérdida que exista en cuanto a los ahorros de los trabajadores. Y por si esto fuera poco, los trabajadores que laboren, que presten sus servicios en esta paraestatal que sustituye a pensionista, estarán sujetos a un régimen especial violador de sus derechos que impondría esta paraestatal de manos de la Secretaría de Hacienda. Es un paso más para desmantelar a la seguridad social. Sí, porque dirían, como han dicho hasta ahora, pues se perdieron en la bolsa y ya no nos dan cuenta, ¿no? Y tampoco nos dan cuenta de los préstamos que hacen empresas privadas, algunas de ellas incluso extranjeras, como Metro Financiera, que era chilena y a la que Juan Molinar Orcasitas, como director del IMSS, le dio 500 millones de pesos y nunca los regresaron, ¿no? Entonces, ¿quién nos da cuenta de estos dineros de los trabajadores que se están entregando a las empresas privadas y que nunca nos los regresan? Lo cierto es que el sistema de pensiones individual que nos vendieron como una forma de que los trabajadores al final de su jornada laboral iban a tener una pensión digna, pues prácticamente no ha funcionado. Prácticamente para los trabajadores al término de su jornada laboral, si bien recibirán un 30% solamente de lo que ahorraron, no les alcanza para una vejez digna. Ese análisis se ha hecho ya en la nueva central de trabajadores, incluso ayer con los representantes de jubilados del sindicato están elaborando una iniciativa de ley de los trabajadores para regresar al sistema solidario y además revisar las cuentas, porque los trabajadores, dinero de los trabajadores, si no nos rinden cuentas, ya ni siquiera las Afores te envían tu estado de cuenta y cuando te le envían resulta que ya traes una pérdida importante. ¿Sí? Y todo el dinero se está jugando en la bolsa de valores para financiar empresas privadas y eso no puede ser. En otros países, por ejemplo en Canadá, los trabajadores sí forman parte de la toma de decisiones de dónde se invierta su dinero. Y curiosamente, tenemos el caso de los trabajadores del sector de seguridad pública de Canadá, que un 25% de sus dineros están invertidos en carreteras concesionadas aquí en nuestro país. Entonces les permite tener utilidades y les permite que cuando terminan su jornada laboral puedan tener una vejez digna. Son ejemplos que estamos tomando para que se planteen estas nuevas iniciativas que permita abrir la discusión, porque los que hoy están en el Congreso, en la Cámara de Diputados, son los mismos que han venido pasándose de un partido a otro aprobando este tipo de reformas que son contrarias a los intereses de los trabajadores. Claro, y reciben las iniciativas, pero no se dan cuenta de lo que están recibiendo ni de lo que están aprobando. Y si se dan cuenta, de todos modos lo aprueban. Nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar.
¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Porque el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el precio de la canasta alimentaria recomendable ha subido 5,000%, mientras que el salario se ha incrementado apenas 1,000% en toda la era neoliberal en México, es decir, de 1987 al 2015. A pesar de ello, el aumento salarial de todos los niveles apenas osciló entre 3 y 4.5% en este año, mismo que se perdió en los primeros meses del 2015. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación precisó que el precio de la canasta básica de alimentos en junio del 2015 tuvo un valor de 1.281.1 pesos para la zona urbana y de 898.8 pesos para la zona rural, pero la población con ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria recomendable ya no pudieron comprarla. El año pasado, el 20% de la población, es decir, 24.5 millones de mexicanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, el compañero de Sandak sigue encarcelado y otros casos tienen órdenes de aprehensión. Y para hablarnos del tema, se encuentra con nosotros Epifanio García Carrillo, quien es trabajador o extrabajador de Sandak. Están luchando por la reapertura de la empresa. Ellos están en plantón permanente afuera de la empresa para que reabran. Epifanio, platícanos cómo va el asunto. Bueno, mire, sí estamos en plantón frente a la empresa. Obviamente el objetivo es la reapertura de la fuente de trabajo. Hemos sufrido muchos problemas. Recientemente, el 17 de agosto del presente, encarcelado a mi compañero Gustavo Labastida Andriano, secretario general del sindicato. Se cuenta con órdenes de reaprehensión en contra de otras 9 personas. De alguna manera estamos enfrentando pues el embate de la empresa. Juegan al amedrentar a la gente para que deje la lucha, pero pues todo lo contrario, ¿no? Nos estamos enfrentando esa problemática con abogados que están encargados en la cuestión penal, y estamos haciendo la labor de estar aquí en México desde febrero del mismo año, teniendo reuniones con otros sindicatos, los cuales están apoyando la lucha, y a esas alturas el movimiento se ha fortalecido. Hay un gran apoyo hacia la lucha. Ayer hubo una manifestación en el estado de Tlaxcala, en el centro, ahí en el Palacio de Gobierno, Tribunal Colegiado, se llegó hasta el Cerezo de Apizaquito. Estamos actuando por la vía política en estos momentos, y es un momento muy importante para la lucha, puesto que se ha fortalecido bastante. Está habiendo respuestas por parte de la empresa directamente con el sindicato de industrial Global Unión. Hay acercamientos, se ve una probable negociación en un futuro, ¿sí? Ahorita directamente con ese sindicato, y bueno, nosotros estamos en espera también de que se concrete, y con el fin muy muy claro, ¿no?, de defender nuestros derechos laborales que han sido violados por en estos 4 años. Y bueno, la empresa podrá hacer lo que quiera en unión con el gobierno, pero nosotros también estamos ya muy muy motivados, muy muy apoyados por otros sindicatos, por hablar algunos del SMEL, Frente Autónomo del Trabajo, la nueva central de trabajadores, y bueno, tantos que bueno, hablaríamos de un promedio de 85 firmas que se juntaron para un desplegado que va a salir el día lunes. Entonces ese apoyo ha sido bastante importante. Estamos ahí en la lucha, conscientes de que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil porque 4 años pues hemos sufrido tantas cosas. La gente se está manteniendo de lo que puede, trabajando donde puede, y vamos, esa es la forma de resistir de nuestra gente, ¿no? Pero ahí estamos en la lucha, y pues esperemos que en próximos días se pueda resolver la situación jurídica del compañero Gustavo Labastida, que vamos, es muy fue muy arbitraria su detención, hubo anomalías en la averiguación previa, pero bueno, ante esto pues no nos
espanta, puesto que es muy común, ¿no? Es muy común que en este caso utilicen pues todos los medios que estén a sus manos, sus empresarios, conjuntamente con el gobierno, para tratar de enfrentar a la gente, ¿verdad? Pero bueno, esto va caminando y pues, vamos a librar esta parte. Sí, no lo dice Epifanio, pero él también sufrió el encarcelamiento. En su persona, el 20 de enero de este año, también fue detenido arbitrariamente, posteriormente salió, y previo a esto, en diciembre, él también sufrió un secuestro. Secuestro que ya él veía venir la participación del gobierno, y este el gobierno de Tlaxcala, que está denunciado en el desplegado, que ha dado respuesta hasta ahora, ya da respuesta y reconoce que sí, la empresa cerró unilateralmente. Y el procurador, la procuradora de justicia del estado de Tlaxcala y la juez que tiene el caso de el compañero Gustavo Labastida, le fijó una fianza de 44 millones de pesos. Es una cuestión que es increíble cómo pueda determinar eso. Decíamos que tendría que trabajar con el salario que tiene Gustavo. Bueno, ahorita no lo percibe, porque estamos en ese movimiento. Tiene que pasar 120 años, 4 meses, para poder surtir esta fianza. Es increíble. ¿Y esta empresa de dónde es, Lalo? ¿Quién es el dueño? Es una empresa que nació en Checoslovaquia. Uh-huh. Es la líder mundial en el calzado, sobre todo el plástico y zapato tenis. Y fabrica aquí en México, la marca más famosa y casi en el mundo es Bobble Gomers. Es una de tenis. Se llama Bata, aquí es Bata Sandak, pero en otros lados tiene otros nombres, pero ahorita la sede que tiene como empresa es en Suiza. Antes estuvo en Canadá. Es una empresa que ha estado por todas partes del mundo y que se benefició por la Primera y Segunda Guerra Mundial fabricando calzado. Entonces es la líder en el calzado. Y es muy importante señalarlo porque cometen toda esta serie de arbitrariedades con la complicidad de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, porque llegan y se... Y de la Secretaría de Trabajo. Se instalan con la corrupción debida y les permiten hacer todas estas arbitrariedades de encarcelar a los dirigentes por defender los derechos de los trabajadores, cierran cuando quieren, traen grupos de paramilitares, de golpeadores. Uh-huh. O sea, no son empresas prácticamente, pues son... pillos que están por todos lados explotando la fuerza laboral. Sí. Y bueno, nuestra solidaridad a los del sindicato de Sandan, cuenten con ella. Frecuencia Laboral va a seguir haciendo estas denuncias y el llamado a las autoridades para que restablezcan la legalidad del Estado de Derecho, porque es una violación constante ya, tal parece que ya es un manual y autorizado desde las grandes esferas de este país. Sí, bueno, nos tenemos llamadas del auditorio. Mario López de Iztapalapa dice que estamos hablando del sismo del 85, pero no hemos dicho quiénes aprovecharon esa situación. Dice que, bueno, pues aquí pone varios nombres. Él opina que fue López Obrador, Patricia Mercado, Dolores Padierna, Miguel de la Madrid, y nos envía un saludo a Lourdes Martínez y a Martínez Palza. Muchísimas gracias. La señora Nancy Peralta de Tlalnepantla le pregunta a Martín. En el periódico de Basta de ayer dice que empleados y jubilados de Luz y Fuerza del Centro califican el convenio del SNU, lo descalifican y lo dicen que es ilegal. Sí, subieron ahí a los medios a Alejandro Muñoz, el ex tesorero del sindicato, con Jorge Sánchez, un expulsado del sindicato, y algunos otros ex miembros del Comité Central. Pero hay un tema de fondo. El regreso del sindicato o de los trabajadores en resistencia a las labores, pues lo que va a hacer ahora CFE es despedir a todos los que se liquidaron y que son familiares de ellos. Tienen casi 2,000 trabajadores trabajando de contratistas en Comisión Federal de Electricidad. Y hoy se pues, observa entonces toda una campaña ahí de descrédito, una negociación de una lucha heroica y digna de 16,599 trabajadores que no aceptamos la liquidación y nos quedamos a defender la organización. Y hoy la negociación está muy avanzada. Estamos ya, esta semana le dimos seguimiento a reuniones en la Secretaría del Trabajo, reuniones también en la con los del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, en la Secretaría de Gobernación, y ya estamos en el último punto prácticamente, que es revisando los expedientes de los trabajadores en el tema de sus antigüedades y sus últimos salarios para cuantificar el tema de sus liquidaciones. Prácticamente ya transfirieron los bienes, que van a ser bienes productivos de la empresa, a lo que es la función pública,
para que eso se transfieran a la empresa mercantil que se firma esta semana y a la cooperativa que ya está constituida, que es una coyuntura que nosotros creemos que es viable. Así lo discutió nuestra asamblea y fue aceptado. Pero ahora estos se sienten amenazados en sus intereses porque en el esquirolaje se liquidaron y los contrataron en comisión federal. Ni siquiera de planta los tienen de eventuales y prácticamente les dijeron allá que el regreso del ESME, pues sus familiares van para afuera, ¿no? Sí, y que ellos han ganado con todo este proceso de agresión a los derechos de los trabajadores. Aurelio Gutiérrez felicita al Popeye y a Martín Esparza. Luis González Rivas dice, dejaron unos rosarios para Lourdes y para un servidor aquí. Muchas gracias. A Luis Enrique García dice, ¿qué tan conveniente es de que saque dinero del Afore? Pregunta. Pues puede sacar... Bueno, hay esa posibilidad. Lo que sé es que eso merma la cuestión de la pensión, porque ya será una cantidad menos que esté cotizando. Entonces, yo la verdad no soy especialista en esto, pero podemos preguntar y les doy una respuesta ya muy puntual. Yo recomiendo que no se haga, menos que haya una necesidad, perdón, una necesidad urgente, que uno tenga que sacar el dinero, porque es su dinero de uno. Pero eso merma la cuestión de su pensión. Sí, puedes sacar cuando hay despido, ¿no? Cuando te quedas sin empleo, sacas una vez. Sí. Sí te merma las semanas cotizadas, sí, uh-huh. Pero es una forma de cómo solventar. Sobrevivir. Lo han hecho bastantes trabajadores con esa salvedad, ¿no? De uh-huh. Que al final sí se descuentan. Sí, bueno, lo cotizadas. Que siempre ha recomendado el licenciado Luna es que evitemos sacarlo, uh-huh. Porque es una forma de mermar la posibilidad de una pensión. Que había que abrir esa discusión, porque no lo saca, se lo quedan estos también las Afores, que uh-huh. Cuando alguien se jubila o alcanza la pensión, tienes que demandar para que te regresen tu dinero que tienes ahí. Incluso he visto algunos juicios que llevan abogados que tienen, ya que resolvieron el laudo a su favor, tienen que incluso hacer las demandas contra las Afores de embargo para que puedan recuperar su dinero. Si no, lo demanda, se lo queda al Estado o se la quedan las Afores. Guillermo Valdés también dice, manda un saludo y se siente orgulloso por la defensa que se está haciendo de los trabajadores. Felicita al programa y a los que estamos conduciendo. Bueno, tenemos otros invitados aquí en el estudio de Frecuencia Laboral, porque la crisis económica prolongada, el desempleo, los bajos salarios y el bombardeo de publicidad por todos los medios para promover el consumismo han generado depresión y daño en la salud emocional de los trabajadores. Se encuentran con nosotros dos compañeros de una cooperativa de salud que se llama Panamédica. Uno de ellos es el psicólogo Gerardo Rubio, secretario del Consejo de Administración. ¿Y quién más nos acompaña? Rogelio Henaos, cirujano dentista de la cooperativa y del Consejo de Vigilancia. Nos mandaron una colaboración por escrito que vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en la que decían que, bueno, ha aumentado el número de suicidios. En México ocurre la cuarta parte de los suicidios que hay en todo el mundo. Sí, buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días a todo el auditorio. Sí, hay una situación de crisis, generalizada a nivel nacional e internacional, que ha venido impactando en términos de salud mental, ¿no? Y también de esta salud que se da a un nivel más social en términos del tejido, ¿no? El tejido social se ha venido descomponiendo y, bueno, esto se refleja en algunos datos ya a nivel personal, en los índices de depresión, en los índices de suicidio, y tiene también una correlación, por supuesto, también con los índices de desempleo y con todo esto que hemos venido hablando acá, ¿no? La canasta básica sube, el salario se mantiene, y bueno, esto ha venido afectando, y bueno, tenemos acá algunos datos que quisiéramos compartir, y bueno, seguimos platicando también un poco como para ir interpretando cómo es que esta crisis generalizada ha impactado y cuáles podrían ser algunas de las alternativas. Bueno, hablamos que de la depresión, las principales razones son bajo autoestima, falta de empleo, en este caso entran, por ejemplo, los 39 millones que hay de ninis, que están en el rango de edad de 16 años a 29 años, los problemas económicos, bueno, contar con un salario bajo con el que no se pueda cubrir las necesidades de una familia o de una casa, la falta de pareja, y bueno, todas estas depresiones hay veces que culminan en un suicidio. En México, al año más o menos se reportan
14,000 suicidios, y el rango de edad en el que se encuentran estas personas es más o menos como de 14 a 44 años. ¿En dónde se encuentran instalados como cooperativa en el tema de salud? Porque es un tema muy interesante, ¿no? La política neoliberal pues es excluyente. Hoy vemos cuántos trabajadores han sido despedidos simplemente con la aplicación de la reforma laboral, y el dato que tenemos es que casi 3,500,000 de trabajadores perdieron su empleo, y principalmente fueron los de 20 años de antigüedad hacia arriba. Los despide el patrón y los contratan a los que quieren en las condiciones pues más infrahumanas, ¿no? Entonces es un tema muy importante el tema de la salud. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde están instalados? ¿Cómo pueden participar los trabajadores o la sociedad en su conjunto con la cooperativa que ustedes tienen? Sí, justo vemos que las cooperativas son una alternativa frente a esta situación de crisis económica y social. Se ha venido depauperando el estatus, ¿no?, digamos, de el derecho laboral, ¿no?, y junto con eso viene una serie de situaciones como esta que ya se mencionaron, ¿no? A ese respecto, bueno, las cooperativas empiezan a ser una alternativa en términos de que somos los trabajadores que estamos ahí, también los socios y quienes decidimos cuál es la orientación, ¿no?, de la cooperativa en términos de valores y en términos también de la materia de trabajo, ¿no? En ese sentido, seguiremos abundando más adelante, ¿no? A nosotros como proyecto nos encontramos en el sur de la ciudad, estamos en el Metro Copilco. Nos llamamos Panamérica porque surgimos hace ya 8 años en la Villa Panamericana, ¿no?, en una alianza muy cercana con una comunidad, ¿no?, los vecinos organizados de ahí de la colonia Pedregal de Carrasco. Y bueno, en aquellos entonces los vecinos estaban interesados en desarrollar un proyecto de salud para su comunidad, que es una unidad habitacional muy amplia, alrededor de 40,000 habitantes, y sin servicios, ¿no?, de salud en concreto, ¿no? Entonces, bueno, cuando iniciamos el proyecto con estos vecinos, la iniciamos primero como una parte, como la sección de salud de su cooperativa de ahorro y de su cooperativa de... era una tienda, ¿no? Tenía una cooperativa de consumo. Y al mes ya nosotros habíamos cubierto a la totalidad de esa población y la gente llegaba y nos solicitaba el servicio. En ese sentido tuvimos que abrir la cooperativa. Y bueno, el día de hoy estamos atendiendo a toda la gente alrededor de la Villa Panamericana, ¿no? Tenemos los servicios de medicina, de dental, de psicología, de óptica, de nutrición, de órtesis y prótesis, ¿no? Y vemos que la gente, aunque está afiliada al Seguro Social, aunque está afiliada al IMSS, busca los servicios de la cooperativa, en este caso porque son servicios que tienen dos ventajas, ¿no? Nosotros ubicamos el precio y la calidad en el servicio, que son dos cuestiones que con este desmantelamiento de los servicios de salud se han venido en crisis, ¿no? Y van a tener mucha demanda porque, según lo que nos dice Nora Genit Amezcua, es que quieren desaparecer ya al ISSSTE y al IMSS. ¿En dónde los podemos localizar? En los teléfonos, bueno, el 51-71-68-12, y estamos cerca del Metro Copilco, en la calle de Comercio y Administración, número 28, muy cerquita del Metro Copilco. También en internet, por el Facebook, Cooperativa de Salud Panamérica, y tenemos también panamérica.com, el correo electrónico es panamérica@hotmail, ¿no? Estamos a su orden. Vamos a publicar su colaboración en nuestro portal mañana en la tarde, ya lo pueden leer, www.frecuencialaboral.com. Y nada más les quiero comentar que la próxima semana es 26 de septiembre, rememoraremos un año de la masacre de Iguala, en donde desaparecieron 43 jóvenes, murieron otros 3. Además murió población de Iguala en una masacre ocurrió allá, y queremos saber qué pasó porque no se ha esclarecido. El día 23 también inicia un ayuno, ¿no?, de los padres, y el día 26 habrá también una manifestación. Sí, el ayuno va a ser en el Zócalo de los Padres de los Normalistas, y también se va a presentar un video de Ayotzinapa en las instalaciones del ESME con los familiares de los normalistas. Va a ser a las 5 de la tarde el viernes 25,
entrada libre, en Insurgentes número 98, y también queremos mandar una felicitación porque el mismo viernes 25 es el 25 aniversario del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical del SILAS, sí. Y ellos tienen una actividad preparada a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Moderno. Hacen esta invitación y bueno, desde aquí también, desde los estudios de ABC Radio Frecuencia Laboral, enviamos esa felicitación al SILAS, que ha contribuido bastante en la lucha de los trabajadores, y nuestra solidaridad a los padres de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, y la exigencia de que aparezcan con vida, y sobre todo una explicación del Estado mexicano. Es momento de despedirnos, nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.